tener este encuentro con los empresarios de aquí de Salvador Alvarado, de la Cámara del Comercio, porque ya tuvimos con ejecutivos de venta y mercadotecnia, donde bueno, estuvimos ponderando algunos proyectos importantes para seguir en la ruta del turismo, que es un tema que va a seguir detonando el desarrollo económico en el municipio. A mí me tocó sentar las bases de este nuevo desarrollo. Y bueno, pues con el tema de la llegada del Museo de Pedro Infante, que es el ancla que vamos a seguir teniendo para atraer el turismo estatal, nacional e internacional, pues alrededor de eso todavía faltan algunas infraestructuras que se tienen que dar seguimiento, como es el parque lineal que se tiene que concluir por la parte de atrás de los Insurgentes, el corredor que va junto con el parque lineal es el rescate de los mezquites, del dique, toda esa zona. Se estaría haciendo el proyecto como lo hicimos en el mirador de la presa Eustaquio Huelna, y ya nos quedaría todo un corredor en esa zona específico. Y bueno, pues traemos el tema del malecón, que se habrá de negociar también con Conagua, esas dos áreas que son importantes para el desarrollo de la ciudad y para poder tener polos específicamente de desarrollo. Y pues el tema de darle continuidad al estadio del ULAMA para poder concebir el proyecto que necesitamos para que la gente tenga actividades culturales, recreativas, deportivas, para que pernote aquí en la ciudad de Guamúchil. Y junto con eso, pues traemos también con ellos el tema de en el municipio generar un espacio donde podamos desde ahí coacharlos con gente que tenga el conocimiento y la experiencia para que todo aquel empresario que quiera emprender la venta en línea, pues podamos coadyugar sobre ese tema y podamos seguir creciendo en el desarrollo del municipio. También el otro tema que traemos con ellos, pues son los temas de conectividad de carreteras. Uno de los temas que nos pidieron, que además ya son peticiones de hace muchos años, pero lo traen registrado todas las cámaras empresariales, pues es el tema de San Benito, el Huejote, y bueno, pues se lo propuse, se lo expliqué al candidato Mario Zamora ayer que tuvimos la oportunidad de estar un rato platicando, y la importancia que tenía de este hacia la parte empresarial de toda la región, no solamente de Salvador Alvarado, y el corredor turístico además que se puede potencializar por ese sentido en ese mismo espacio de ganar en el tema del desarrollo económico en los tres municipios, cuatro, incluyendo por supuesto Angostura. Y ayer lo vieron, él hizo el compromiso de hacer esa parte, ese tramo que hace falta para que tengamos esa conectividad.